Bienvenidos a Logros. Mi nombre es Roger Palomino. Estamos aquí en Houston, la cuarta ciudad más grande de todos Estados Unidos. Este programa se enfoca no solo en actores, productores, directores y artistas locales, sino de todo el mundo. Entonces estén atentos porque nos van a dar muchos consejos de cómo pueden lograr sus metas y sus sueños. Hola televidentes y bienvenidos a nuestro programa. El primer capítulo, que se llama LTD, es parte de nuestro programa que tenemos en inglés que se llama Living a Dream. Este programa se trata de muchos artistas y personas talentosas en Houston que están en el medio de actuación, escribir, dirigir y producir. No solo hacemos entrevistas en inglés, pero ahora en español. Y tengo el gran placer de tener uno de mis mejores amigos, el que hizo en que yo me involucre en este medio de actuación. Yo comencé hace 4 años atrás como actor y ahora estoy con una agencia de actores. Entonces quiero dar la bienvenida al talentoso Daniel Garza. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué cosa estar aquí contigo ahora después de tanto tiempo? Tanto tiempo, sí. No, nunca te imaginabas que iba a estar en este programa, ¿no? Estas circunstancias, ¿no? Claro. Así como estamos ahora. Y qué gusto ser el padrino de tu programa. Sí, ¿no? Y como anfitrión es un honor también. Felicidades. No solo porque eres un amigo mío, sino también por todo lo que has hecho como artista y actor. Gracias. Entonces, tocar un poco ese tema de actor y actuación. ¿Nos puedes contar un poco de cómo iniciaste esta carrera? ¿Qué es lo que te motivó a llegar a donde estás hoy? Claro, mira, pues como muchos de joven, yo estudié en la preparatoria de Monterrey. Uh-huh. Pero como muchos de jóvenes, estudié actuación en la preparatoria. Me involucré con grupos de jóvenes. Teníamos un grupo que se llamaba Atenas. Esto fue a finales de los 80s. Y hacíamos programas de teatro. Terminé la preparatoria, ya no hice nada hasta el 2007, 2008, que fue cuando hice mi primer proyecto. Era como audiencia en uno de los programas de corte. Yo era la gente que se sentaba atrás y se reía y aplaudía. De allí, la agencia con la que estaba me pasaron a hacer mi primer comercial para una mueblería local. Hice mi primer comercial y ahí empecé, o sea, empezó la carrera otra vez. Wow, y también lo más interesante también es que nosotros estábamos en un capítulo sí. De un programa en cable, que es el canal CTV, sí. Y el programa que se llama Fandemonium, que se trataba de nosotros los concursantes, quién es el que iba a llegar a los Latin Grammys en ese año, que fue creo el 2009. Sí. Y desde ahí comenzamos y yo recuerdo que tú me dijiste, vamos a las clases de improvisación. Sí, claro. Y yo dije, bueno, ¿qué es eso? Entonces ¿sí? Ahí es donde comenzó todo. Sí, ahí pues nos conocimos en el estacionamiento. No, nos conocimos, la verdad, gente, es que nos conocimos en una tienda que yo iba comprando unas galletas y un refresco. Farmacia. Y tú estabas esperando al baño. Estaba en el baño para usar el baño, sí. Y ahí nos conocimos, pero luego nos hicimos amigos ya en lo que fue del programa. Sí. Efectivamente, te invité al grupo que duramos mucho tiempo en esas clases de improvisación. Yo recomiendo mucho la improvisación para cualquier actor. Y pues al poco tiempo de conocernos fue cuando me fui para California. Pero seguí tomando clases y seguí la improvisación. Y por cierto, el grupo aquí continuó mucho más tiempo. Sí, claro que sí. Y hablamos de improvisación y lo importante que es, ¿no? Porque eso no solo te ayuda como actor, sino te ayuda en todos los aspectos de tu vida. ¿Cómo es que te ha ayudado a ti como actor? Ah, pues mira, el saber improvisar como actor es primordial. Al principio, si el guión no va como tú quieres o si el director quiere cambiar algo, pues estás listo para aventarla a cualquier línea. A mí me ayudó mucho en California porque me dio a participar en varios programas de televisión. Si conocen el de José Luis Censura, sí. Yo estuve ahí en ese programa y estuve en 12 Corazones, que no gané, pero sí estuve. Sí. Pero esos son programas son en español y de improvisación. Entonces buscan mucho que la gente sepa hablar rápidamente, o sea, pienses rápido. Uh-huh. Y claro que todos los años que estuve en improvisación, pues me ayudaron. Sí, y yo recuerdo mucho de los consejos que me diste, así como cómo llegar a las audiciones, cómo comportarte cuando vas a un set, porque yo sé que eso es algo que muchos claro. Actores a veces no saben, quizás porque no tienen toda la información disponible, o a veces quizás sí lo saben, pero a veces se olvidan. Sí. Entonces, hablando de los proyectos locales,
¿Cuál es el proyecto más que tienes más cerca a tu corazón que has hecho aquí en Houston? ¿Qué hice en Houston? Ay, pues, mira, son varios realmente. Bueno, pues primero el CTV, que fue, pues, nos conocimos, que fue realmente donde empecé ya a abrirme camino un poco más como actor. Uh-huh. El primer proyecto en el que trabajé como extra fue Backroads, con Wayne Slatton, que fue el director. Cosa cómica que yo, o sea, no tuve yo nada que decir en esa película, pero como quiera robé cámara, o sea, que quiere decir que no tienes que decir nada en la cámara para que te llame la atención. Claro. Trabajé con Vacation Lemons en Rent-A-Car, uh-huh. que pues eso está en DVD si lo quieren buscar. Sí. Tengo un papel corto, pero también, o sea, en esa película las escenas que yo hice no estaban escritas, las improvisamos el día de la... Que hicimos, que rodamos cámara, vaya. Entonces, todo eso fue improvisado. Tengo, hay varios más, si pueden buscar en el internet, están The Forwarders, y que fue una, donde hice mi de cómico, Ford Gunter y Carlton, se me olvidó la vida ahorita, pero son dos directores muy buenos aquí en Houston, que pues tiene una película que viene ahora el 14 de noviembre. Son muchos los proyectos que hice que me han llenado mucho, porque todos me enseñaron a prepararme para California. Sí, claro que sí. Y como hablaste mucho de la improvisación, también tiene mucho que ver con la humildad también que uno tiene en el set. Porque no importa si tienes una línea o no tienes nada que decir, claro. que muchas veces ellos se dan cuenta de cómo te comportas, ¿no? Exacto. Era uno de los consejos que yo siempre daba a mis amigos empezando. O sea, que no importa cuál sea tu papel, si te piden que seas que sea un smudge, if you want to be a smudge in the background, uh-huh. o sea, aunque te pidan que seas una mugre al final del set, o sea, sé la mejor mugre que puedas hacer. Claro. O sea, no importa el papel, importa el actor, qué tan bueno seas. Y esos son consejos que a mí me dieron al empezar, uh-huh. que se me hizo muy fácil pasárselos a mis amigos, y que ojalá y creo que los estén utilizando y les sirvan. Porque enseña tu nivel de profesionalismo. Uh-huh. Y mientras más profesional seas en ser, tú piensas que no te están viendo, pero muchas veces yo he visto que corren a gente de los sets porque no son tan profesional. Es que aunque seas un extra y no tengas nada que decir, muestra tu profesionalismo para que te juntes con la gente que es profesional. Claro. Y así vas aprendiendo. Efectivamente. Y mencionando así uno de los proyectos que has hecho varios, ¿no? Jamal in Rome, que sí, hiciste acá. Sí, hice aquí también, sí. Ajá. Hoy hablas de The Back Road, 12 Rounds, que eso fue fuera de Texas, ¿no? Sí. I'm Alive, que es un programa de televisión. También. Y todo eso te llevó a California. Entonces, ¿nos puedes contar un poco sobre cómo es la actuación en California, la diferencia entre Houston, Texas, o Texas y California? Mira, bueno, una de las primeras cosas que noté fue que aquí en Houston éramos un grupo muy chico de actores, uh-huh. entonces cuando pedían que fuera un hombre entre 25 y 35 años, hispano, de mi talla, íbamos y éramos como 6 o 8 hombres, y éramos los mismos actores, ya nos conocíamos. Sí. Cuando mi primera audición de ese tipo en California, que yo llegué, había como 100 hombres parecidos, o sea, como 100 Danieles todos ahí en un cuarto, entonces wow. Me vino a la mente que para ser un actor en Los Ángeles necesitas tener un poco más, algo diferente a la demás gente. Creo que lo que me ha ayudado un poco es que no soy no soy un molde a todos los demás. Siempre procuro hacer algo diferente en mis audiciones, uh-huh. Vestirme un poco diferente, algo para llamar la atención. Porque aquí en Houston era muy fácil tener amistades que te daban trabajo. En Los Ángeles sí hay amistades y así que sí hay que tener trabajo, pero tienes que sobresalir para que la gente te vea. Qué bueno. Y todo lo que te ha pasado en tu vida, todo te llevó desde Texas a California, y luego de llegar a California no solo has hecho actuación, sino te has convertido en un escritor ahora. Sí, mira, una de las cosas que yo pienso que para ser un buen actor hay que saber de todo. Uh-huh. Lo bueno de Houston es que como son producciones chicas y muy baratas, igual eres actor, que eres camarógrafo, que agarras una luz, que vas cargando cajas, uh-huh. o sea, todo tienes que hacer y todo tienes que aprender.
una de las cosas que aprendí fue poner atención al guión y saber cómo escribir. Yo empecé con un blog, que pueden buscarlo en danielgarza.net, pueden ver mi blog ahí. Yo empecé escribiendo, o sea, sobre mi vida, lo que estaba pasando en mi vida. Y luego tú fuiste que me invitaste a escribir para una revista de internet, que si buscan mi página ahí me pueden encontrar toda la información. Y luego, basándome en la historia familiar, en algo muy personal, escribí un guión. Gracias a Dios encontré un director, amigo mío, Lauren Gilly, que es de aquí de Houston, muchos lo conocen. Sí. Lauren Gilly está en Los Ángeles, que le está yendo muy bien. Él vio mi historia, le gustó, la hicimos de 20 minutos y ahorita estamos en preproducción del proyecto. Qué bueno, y hablando de eso, ¿nos puede contar un poco del proyecto? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo ahora? Sí, claro, el proyecto se llama Just Show Up, Preséntate, y es una historia, como te digo, de 20 minutos acerca de mi familia. Habla sobre un joven que vive en California, que tiene que regresar a Texas porque su mamá está enferma. Y los problemas que se acarrea cuando él, o sea, que él dejó aquí, vaya. Habla de sexualidad, porque él es gay, habla de diferencias culturales, habla de diferencias de generación. Hay muchos conflictos. Sí lo voy a decir, es un poco novelero, porque yo pues crecí viendo novelas, pero es un corto, estamos ahorita en preproducción, estamos buscando dinero, si alguien puede apoyar o quiere apoyar, bienvenido. Estamos dando créditos también. Pero es una historia muy personal. No encontraba yo papeles o proyectos donde yo me pudiera identificar más que un mesero o un jardinero o un ilegal. Siempre me buscaban para esos papeles. Entonces dije, yo mejor voy a escribir un guión yo mismo, donde yo sea más que eso. Entonces, ¿y así de hacer el proyecto? Sí, claro. Y como tú dices, lo más importante es tener imaginación y los recursos, así todo lo que tienes a tu alrededor, los amigos, la comunidad. Entonces, uno sí puede hacer esos proyectos. Sí. Así como los estás realizando. Y para más información, nos pueden escribir en nuestro correo electrónico. Entonces, yo he estado aquí, tenido el placer de entrevistar a mi amigo, el talentoso actor y escritor Daniel Garza. Gracias. Gracias por venir. Bueno, hasta el próximo capítulo. Chao.